Bueno, pues vamos a hablar de la Unión Soviética y a mí me pasa cuando hablo del sufrimiento de los cristianos, y en un sentido amplio, porque en la Unión Soviética había católicos, por ejemplo, había polacos que habían sufrido traslados forzosos, las famosas deportaciones. Hubo dos ciclos de deportaciones de polacos y de otros pueblos, por ejemplo, los pueblos del Báltico, estonios, letones, lituanos. Hubo dos oleadas de deportaciones. Hubo una primera oleada durante el periodo que va del 39 al 41, en el caso de los polacos. Y luego hubo otro periodo, durante el 39, entre el 39 y el 41, quizá nuestros espectadores recordarán, cuando hablábamos de la situación de la resistencia polaca contra el totalitarismo. Parte de Polonia, aproximadamente la mitad de Polonia, estuvo bajo ocupación soviética, ¿no? Y ahí se produjeron deportaciones, y luego hubo otro ciclo de deportaciones terrible al final de la guerra, ¿no? Y hubo en algunos casos una tercera oleada de deportaciones. Pero digo que en la Unión Soviética había, por supuesto, católicos, pero la mayoría eran ortodoxos rusos. Decía, no recuerdo si era Benedicto XVI o Juan Pablo II, yo creo que era Benedicto XVI, cuando visitan, los dos visitaron Auschwitz, ¿no? Y pasan ante la placa que recuerda el sufrimiento del pueblo judío y dice: no necesito añadir más, ¿no? Es decir, el sufrimiento es tal que cualquier persona con cierto conocimiento, no ya de la historia, sino del mundo, puede comprender lo que fue ese sufrimiento, ¿no? Y puede comprender lo que fue el sufrimiento del pueblo ruso durante el periodo que va de 1917 a 1945, y no solo del pueblo ruso, sino de los pueblos en la Unión Soviética. Estoy pensando, por ejemplo, en los ucranianos. Los soviéticos inducen una hambruna artificialmente creada en Ucrania, ¿no? El llamado Holodomor, la hambruna creada por la política de confiscación de granos y de cierre de caminos, ¿no? El sufrimiento de los pueblos durante la Unión Soviética tuvo periodos de verdadera pesadilla. Es verdad que no todo fue así. Hubo periodos también de un desarrollo económico y de cierta estabilidad. Pero la década de 1920, la década de la Guerra Civil Rusa, una guerra terrible. La década de 1930, las purgas, la hambruna en Ucrania. La década de 1900, de los años 40, primero la guerra y después el final del estalinismo, fueron tiempos terribles, ¿no? Y también esos tiempos se vivieron en una clave de fe. En una clave de fe doble. Tenemos personajes como Pavel Florensky, uno de los grandes intelectuales de las primeras décadas de vida de la Unión Soviética, religioso, teólogo, químico, crítico de arte, personaje enciclopédico a la altura de la mejor tradición de los intelectuales cristianos del Oriente y del Occidente. Y Pavel Florensky tiene una colección de cartas escritas a su familia desde los campos. A él lo deportan, lo ponen a trabajar en una fábrica de yodo que termina siendo una fábrica de yodo que sirve al Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esas cartas Pavel Florensky demuestra más que demuestra, ¿no? No se trata de probar, sino de exhibir que uno puede vivir la fe en las peores circunstancias posibles. Pavel Florensky está encarcelado, está alejado de su familia. Y sin embargo, ¿de qué escribe Pavel Florensky? Escribe de su sufrimiento, claro que sí, y del sufrimiento de sus compañeros. Pero escribe también de la belleza de la naturaleza, escribe de arte, escribe del consuelo que brinda la fe. Y esta me parece una primera mirada, ¿no? Dios no abandona a los creyentes. Cristo no abandona a sus hermanos. Y hay un consuelo muy misterioso. Y de nuevo, ¿no? Lo he dicho en algún otro programa. Yo no querría caer en una romantización. O sea, nadie querría vivir en un régimen como el soviético. Punto. Ya está. Y nadie en la humanidad debería haber sufrido eso. Ahora bien, en medio de ese horror hay un consuelo misterioso, hay un consuelo no muy extraño. Hay algo que revela
que revela la vida íntima de Dios, ¿no? O sea, que tiene entrañas de misericordia y que es capaz de consolar y capaz de sostener en circunstancias espantosas. Y si lo vemos incluso ampliando un poco la mirada, no ya a los creyentes, sino a los pueblos, uno puede ver una providencia que actúa. No la providencia de un Dios que interviene como un fontanero que resuelve problemas, tengo una fuga de agua, llamo a alguien y lo resuelve, sino como un Dios crucificado en la historia, un Dios que sufre junto a la humanidad sufriente. Esto se ve en la figura de Florensky, ya digo, un religioso, es uno de los autores cuyos libros han sido traducidos recientemente por Editorial Palabra, El iconostasio, un libro bellísimo, sobre la teología del icono y sobre el sentido de los iconos en las iglesias orientales. Y a mí me parece que hay una segunda mirada. El arte de los cristianos en esas circunstancias terribles cobra un nuevo sentido. Dice Pavel Florensky que el icono nos acerca a la imagen hasta el umbral del sueño, justo cuando el sueño pasa a ser vigilia y que nos contemplan desde ahí. Toda esa cantidad de sufrimiento, todo ese dolor concentrado a lo largo de los años, es visto desde la eternidad. Entre aquellos que pertenecen a la iglesia peregrina en el mundo y los que pertenecen a la iglesia triunfante, hay una separación, pero no hay una ruptura. Hay algo que a lo largo del tiempo une a los que sufren en este mundo con los que sufrieron el martirio y los que gozan ahora de la gloria. Y el icono de alguna forma nos los acerca. El icono trae a la imagen del santo que representa, o a la imagen de la Virgen María, la Theotokos, o cualquiera de sus formas artísticas, la Kiriotisa, la Odigitria, etc., los traen hasta nuestra proximidad. Y Florensky escribe también sobre eso en circunstancias, ya digo, verdaderamente terribles, durísimas. Hay casos en los cuales la presencia de ese consuelo se manifiesta incluso en personas que no eran religiosas o que no tenían fe. Y que, sin embargo, vistos desde la perspectiva de la fe, cobran una nueva luz. Estoy pensando, por ejemplo, no solo en hombres, he hablado de Pavel Florensky, sino también de mujeres. Anna Akhmatova, por ejemplo. Anna Akhmatova es una de las grandes poetisas soviéticas. Su obra, digamos, del periodo de juventud. Ella crece en esa sociedad recién nacida de la Unión Soviética. Hay una primera década del siglo XX, unas primeras dos décadas, ¿no? La Revolución Rusa es en 1917. Hay 10 años de un sufrimiento terrible. Primero las guerras, la guerra civil rusa, con hambrunas, con matanzas, ¿no? Hasta que finalmente, una década después más o menos, hay un desarrollo de la vida cultural y científica ahí.